a un nuevo video. El día de hoy va a ser más como una platiquita. Me van a acompañar a escoger el nuevo sketchbook. Y entre esas cosas, darles como algo, como tips para que ustedes puedan escoger su sketchbook. Porque ha habido veces que me mandan mensajito acerca de qué papel pueden usar, para qué lo pueden usar. Entonces todo esto trataré de comentárselos aquí. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta para escoger mi nuevo sketchbook? Como vieron en el video anterior, este fue el sketchbook que ya me acabé, que ya dio de sí. Este era un Moleskine y les comenté que pues yo ya probé un Moleskine, ya gracias, ya pues no le veo el caso de comprar otro. Este también es un Moleskine, en esta todavía no lo acabo, cuando lo acabe les hago el video. Pero este es más como un sketchbook para bocetear, el otro era más como para pintar estudios de wash. Entonces lo que voy a hacer ahora es escoger uno que se adapte a mis necesidades. En este caso estoy buscando un sketchbook que sea para acuarela o wash. Entonces me tengo que fijar en el papel. En el papel, por ejemplo, esta libretita, haciéndonos este comercial para la tienda. Esta libretita la pueden encontrar en nuestra tienda. Si son de México, pues se los podemos enviar. Les dejamos el link aquí abajito. En este caso, esta libreta viene con papel de acuarela. Y de hecho, a mí lo que me gustó mucho de esta es que viene como el papel aquí cuando termina un pliego. Y ¡ay! Se ve tan bonito. Entonces, esta la pueden encontrar en nuestra tienda con papel fabriano o papel de acuarela. Y a mí lo que me gusta de esta es el formato, de que está como alargadita. Entonces yo esta la usaría más como para hacer como tipo paisajes, o estas como si fueran fotografías. Y estoy tentada en tener ahora como 4 sketchbook a la vez. Y este es uno de ellos. La verdad es que sí me da mucha curiosidad empezar en un formato así. Y pues bueno, esta es mi primera opción para sustituir este que tengo de aquí, que es el de la acuarela. Este también es otro que tengo para sustituir al de la acuarela, que también es papel de acuarela. Este trae papel fabriano. Y como ven, este es un poco más lisito que este. Este es más texturizado. Pero esta es una libreta cosida, entonces es muy parecida a una Moleskine, que es en formato de librito, que esta también la encuentran en nuestra tienda por si los quieren comprar los de México, ya saben. De hecho, cuando sacamos este formato, yo dije, este va a ser mi próximo sketchbook de acuarela, sí o sí. Y de hecho, yo ya estaba muy emocionada de acabar este de acá para poder utilizar este de aquí, que este es un papel fabriano de, si no me equivoco, 210 gramos o 260 gramos. Y pues trae bastantes hojitas. Y estoy muy emocionada. Entonces, si ustedes están buscando un papel que les aguante acuarela, wash, incluso acrílico en algunos, tienen que buscar que su papel sea más de 200 gramos, porque si no se les va a hacer como un chicharrón bien horrible. Y y por lo regular estos sketchbooks no tienen tantas hojas como los que son para bocetear, que sí traen como de 100, 150 hojas. Estos por lo regular traen entre 50, 70 o 30 hojas, dependiendo el gramaje de que les vengan manejando. Y bueno, eso es lo primero que se tienen que fijar, que su papel contenga algodón. Viene desde el 15, 20, 30 hasta 50% de algodón, o 100% de algodón, ya si son muy fancies. Y también lo van a poder encontrar en grano fino, grano grueso. En mi caso, estas libretas las hicimos de grano fino. Entonces, a mí me gusta mucho este porque ya saben que no me gusta mucho la textura cuando hago wash o acuarela, pero eso va a depender mucho de sus gustos. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta para si quieren dibujar, si quieren pintar, si quieren acuarelear, pues escojan un papel que tenga considerablemente gramaje grueso. Este es el sketchbook oficial que voy a utilizar, que va a sustituir la acuarela y para el wash. Este va a ser más como hacer algunas cositas. Yo siento que
tiene que tener una temática, así que toda la temática que vaya aquí va a ser como de fotografía, como tipo Polaroid, a ver si sale. Antes de seguir con los demás, tengo otro sketchbook pensado que es para acuarela, para usar, que es este. Esto también es de nuestra tiendita. Y es que, ¿saben qué? No he encontrado un sketchbook de otras personas que sea de acuarela, porque yo dije, ah, bueno, pues los míos los uso para no gastar más. Pero no he encontrado muchos que usen papel de acuarela, entonces no me queda más que utilizar los míos. ¡Ah! Que también, si quieren, este está en la tienda. Este, como podrán ver, es un tamaño carta, un poco más grandecito. O sea, sí logran ver que pues sí es considerable. Este es un tipo libro. Vean, es de pasta dura. No trae resorte porque ya sería too much. Y lo que queríamos, Ale y yo, aquí es de que este sketchbook fuera como un libro. Entonces, este me va a permitir hacer cosas un poco más grandes y que se queden aquí. Mi intención no es arrancarlo. Y también es papel de acuarela, Fabriano. Y como pueden ver, se abre súper bien. No van a tener problemas de... Bueno, si ustedes quieren adquirir este, ¿no? Si ustedes están buscando otro, pueden buscar en su tienda de arte más cercana algún sketchbook que se le parezca, ya sea que esté cosido o en algunos casos es más cómodo que tengan espiral, porque así lo pueden doblar. Pero lo que yo ahorita ando buscando es más como librito. Entonces este es el que más me llamó la atención. Pues no lo sé, amigos. Siento que yo estoy como muy, muy entusiasmada. Y pienso que voy a acabar tal vez los tres sketchbooks que he escogido para gouache y acuarela. O sea, si me tardé como un buen en esto, pues imagínate cuánto me va a tardar en... Imagínense cuánto me va a tardar para llenar estos. No lo sé, pero tengo un poco de fe en mí. De hecho, también ustedes me dijeron así de, ay, ideas para llenar nuestro sketchbook. Y tal vez ese sea el próximo video, porque yo creo que me va a ayudar también para definir qué es lo que voy a dibujar en cada una y que no sea un despapalle. Sustituyendo este sketchbook, que es el que les digo que es como para hacer mis bocetos normalitos a lápiz la mayoría, tengo este nuevecito que me llegó de Loop. Ay, que este me encantó, el formato me gustó un buen, aunque está bebé, o sea, está más bebé que este, si lo pueden ver. Pero me gustó mucho y siento que es muy amigable para llevarlo en la mochila. O sea, estos tres creo que son muy amigables para llevarlos en la mochila, para bocetear cualquier cosa que se te ocurra, o sea, cualquier cosa rapidita. Este, my friends, creo que le va muy bien. La verdad es que este es el que tiene más expectativas para mí, para poder sustituir este que tengo de acá. Y tengo otro que es más grande, que este es de niños feos, que este ya es tamaño carta o incluso un poquito más grande. Y siento que este me puede ayudar como para bocetear, ahora que les digo que estoy con lo de la estructura y todo, como cosas más rápido, como que no la pienso tanto y es como tratando de que quede un mejor sketch. Siento que esta puede ser la opción. Solo espero que no se mueran mis hojas de aquí, porque creo que este es como tipo block. Pero me llamó mucho la atención el tamaño. Nosotras habíamos sacado hace mucho tiempo una libreta como de este tamaño y la verdad es que sí me funcionaba. Y ahí es donde boceteaba como grandes cosas. Bueno, no grandes cosas, pero cosas un poco más grandecitas. Entonces creo que esta es una opción buena. Tengo otra de Loop que también tiene hoja, no sé cuántas hojas vengan. Ah, miren, aquí esta dice que tiene 80 páginas. Entonces, esta viene cosida, esta es muy cómoda también. Entonces, estoy en un dilema si usar estas de Loop para bocetear y aprovechar que las dos son de Loop, o el de niños feos para bocetear, que este sí es un montón. Pero como ya tengo esta de Loop, entonces voy a hacer un campechaneado y voy a utilizar esto. Como ven, es de hojas crema. Es papel bond, o sea, esta no tiene gramaje para acuarela. No creo que te resista muy bien la acuarela, ni esta de aquí de Moleskine. Ah, miren, aquí por ejemplo utilicé wash. Y si se logra ver, está como un poco pandeada, pero resistió. O sea, no es algo como para... no es algo que tal vez les vaya a durar mucho, o quizás si le pones mucha plasta, quizás empiece a hacerse trocitos. Pero en este caso, pues todavía no. Pero bueno, no es un papel ideal
para hacer eso, pero quizás les pueda resistir. Yo les recomiendo que si quieren bocetear algo más grande, pues obviamente su formato de sketchbook sea más grande como este. Si quieren irse de viaje y no quieren que algo pese tanto, pues quizás uno más bebecito como este. Y sobre todo las técnicas que pueden ser pastel, lápiz, plumón. O sea, siento que este tipo de papel les puede servir si quieren utilizar plumón. Y dependiendo también qué plumón, porque hay plumones que traspasan. Pues para lápiz y pluma y como lo más esencial, uno de papel bond es ideal para que empiecen a hacer sus bocetos. No sé si me estoy metiendo en un lío porque estoy sustituyendo dos sketchbooks por cinco. No sé en qué show me he metido. O sea, no necesariamente tienen que comprar el sketchbook más caro de la vida, pero sí tienen que comprar uno que se adapte a sus necesidades. Yo les había comentado anteriormente que pues ya no quería comprar como estos que son carísimos aparte. O sea, este es, no sé, cuesta mucho dinero. Ya ni me acuerdo cuánto me costó. Desde que yo empecé a ir a bazares y todo eso, como que está más la cultura de apoyar a los artistas o a la gente que local. Entonces, por eso, desde que yo conocí a Loop, a Niños Feos, hay otra chica que se llama Isa Bleble, que también tiene libretas muy bonitas, pero de ella no tengo nada. O sea, hay muchos ilustradores en este caso que hacen muchas libretas. Ustedes se pueden acercar a su ilustrador más confiable y preguntarle, oye, ¿tienes libretas? ¿Tienes sketchbooks? Y pues quizás alguno de ellos les pueda acomodar a sus necesidades, a lo que ustedes estén buscando, y que se sientan motivados agarrando el sketchbook. Por ejemplo, a mí se me hace que agarrar un sketchbook negro es de... O sea, siento que depende de la persona y depende de lo que quieras. Pero es un poco triste porque es todo negro y quizás uno ya le pone colorcitos y algo así como este, ¿no? Pero si tienen como ilustraciones como estas y así, pues inspira más. O sea, a mí este de Loop creo que me inspira mucho porque a mí me gustan mucho las plantitas. Entonces ver el sketchbook así es como de... ¡Ah! Y quizás en algún futuro le pegue alguna calcomanía o algo, pero siempre va a estar como su arte original. Y eso es lo más bonito. Entonces es dependiendo de sus gustos, amigos. Por ejemplo, este de Niños Feos a mí me gusta un buen porque es un zorrito y yo amo los zorritos. Entonces, el chiste es de que te inspire, que te llame a hacer algo, que digas, oh, mi sketchbook me llama a crear. Entonces, pues eso es todo, amigos. La verdad es que este video fue más como plática, como decirles qué sketchbook pueden utilizar y contestándole las preguntas a todas esas personitas que me mandan mensaje preguntándome qué cuaderno pueden comprar, qué cuaderno, bla, bla. La verdad es que hay miles de cuadernos y ustedes, yo solamente les puedo decir las cosas generales. Acuarela, de gramaje arriba de 200 gramos y que tenga algodón. Y si quieren sketchbook, pues entonces pueden agarrar un bond. Hay muchos papeles. Entonces ahí ya es tarea de ustedes que se pongan a investigar también qué papel y qué gramaje tienen los sketchbooks, para que ustedes más o menos tengan idea de lo que pueden obtener y que se sientan cómodos a la hora de agarrar su cuadernito, su librito, lo que sea, para empezar a bocetear y pintar. Muchas gracias por acompañarme en este video. Recuerden que los veo en mi Instagram, que estamos en Spotify, una listita ahí para que escuchen musiquita. Denle like al video si les gustó, si les sirvió de algo. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Que en el próximo video vamos a ver wash. Eso es lo único que les puedo decir. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Bye!